Así que, gente, me lo compro de una, men. Ah, cuesta 20 pavos, nada más, está barato, loco. Es que, men, me lo voy a comprar. Ay, me emocioné, men. Vamos a instalar Black Ops 4, gente. Gente, vamos a darle Blood of the Dead aquí en Black Ops 4 en PC. Vamos a darle. ¿Quién se imaginaría que me terminaría comprando Black Ops 4 para PC? Ni yo me la creo. Mira esa cinemática. A más de uno se le haber parado el pito cuando salió. ¿Quién no tenía hype cuando salió este tráiler de Blood, mi gente? Es que una locura esta cinemática. Es que ese momento doble rico. Toffen, todos quedamos con cara de what the fuck. ¿Qué va a pasar aquí, men? Este momento es de ay, oh, ver ahí a los victis. No. Che, baneable, gente. No, una locura, men. Y como Rick Toffen se queda tostado porque el cronorium no está igual. Se va este cuello bicho. Hey God, esta cinemática yo creo que es top. Top 5 de las mejores cinemáticas iniciales, definitivamente. Estamos en Blood of the Dead aquí en PC en Black Ops 4. Mi primera partida aquí en PC en Black Ops 4. Sí, he jugado Black Ops 4, obviamente. Pero es mi primera vez en PC y estoy hypeado. Más que nada por el campo de visión, men. Porque de verdad que el campo de visión, tenerlo en 80, muy ZZ. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí en Black Ops 4 a 120 a muerte. Aparte de que esta sea mi primera partida aquí en Black Ops 4 en PC, quería de fondo comentarles mi historia con Black Ops 4, mi historia del amor al odio o del odio al amor. Y al último del video, mi gente, les diré si es que vale la pena comprar Black Ops 4 en 2022 en PC o en consola. Quiero darles mi opinión. Yo creo que últimamente tengo una relación con Black Ops 4 muy neutra porque he tenido mis épocas donde lo amo, lo hateo, lo quiero, lo vuelvo a querer. Una relación tóxica, ¿no? Aquí con Black Ops 4. Mientras les platico un poco mi relación, la historia que he pasado con Black Ops 4, les voy a dar mi opinión así un poquito por encima de Black Ops 4. Pues lo que vamos a hacer hoy en día en Blood va a ser el reto de hoy. Abrir el Pack-a-Punch, mi gente. Sí, o sea, no me pegan mucho. No me pegan que haga el easter egg, que no tengo ni un chicle, loco. No tengo ni para la cola. Entonces, bueno, obviamente vamos a intentarlo. Pero bueno, como les comentaba, mi primer gameplay aquí en Black Ops 4. Dije que nunca pensé en comprármelo porque, o sea, de verdad, como que Black Ops 4 es un juego muy neutro que lo tenía en Play. Y dije como que no, men, o sea, no. O sea, yo compro Vanguard. No, mentira, obviamente. No, Vanguard ni se nombra, men, no, ni merece. Entonces, lo bueno es de que lo sacaron en oferta. Por eso lo compré, o sea, me costó 20 latas. Literalmente, me costó 20 latas este juego. Por lo cual, yo creo que ahí sí, ¿no? Ahí sí vale la pena comprarlo, mi gente. Por 20 latas, me sale literalmente menos de la mitad. Menos de la mitad, o sea, una locura lo que me salió el juego. Por eso me lo compré, porque me salía muy barato. Lo único malo es de que sí, para los DLCs no es como que me tenga que comprar DLC por DLC, ¿no? Quiero... ¡Mira a la Helion! No. Es que la suerte principiante, increíble, men. Ayer, de hecho, que le dimos el 1 vs 1 con Baijavi, uff, tuve una suerte con la caja de locos, men. O sea, literalmente tuve una bueno, pero igual no tengo flopper, así que yo creo que va a dar igual. Pero igual ayer tuvimos una suerte con la caja, men. Cuando estábamos con Baijavi, no me la creo, men, literalmente. Son de las pocas veces que te sale la Thunder, te sale Arnis, te sale Ardis, literalmente en una sola tirada, entonces se agradece. Y también, bueno, pues vamos a planificar más 1 vs 1 en The Rising Drag, es el siguiente con Baijavi, que se lo propuso Gaming, y a ver si también nos lo traemos a Gaming, que ya le dije que para darle en Shadows of Evil, 1 vs 1 con Gaming, así que se viene también, a ver si le damos con más hombres, gente. Pongan en los comentarios si se quieren darle ustedes, si alguien se atreve a darle 1 vs 1 ahí con fe. Y bueno, más que nada, yo creo que es una competencia súper sana. Pero bueno, comencemos con lo que... ¿Cuál es mi historia con Black Ops 4, huele bicho? A ver, yo creo que comencemos con el hype que nos indujo Black Ops 4 en un inicio, cuando salió el tráiler de Blood, que ya les mostré. O sea, una locura. Yo creo que el hype que teníamos todos no era normal. O sea, era un hype de que... No, ya, que salga ya. Creo que fue de las pocas veces que uno ha tenido hype así a muerte. Bueno, no de las pocas, pero alguna de ellas que uno ha tenido hype a muerte con zombies. Y les digo, pues es que ese tráiler de Blood, los primis de Mob, una locura, de verdad. O sea, yo creo que es super god lo que vimos. Pero a ver, obviamente cuando salió el juego, fue desilusionazo gordo. No tuvo la mejor salida Black Ops 4 de progreso. ¿A qué me refiero? De inicio yo creo que estuvo bien, ¿no? Ah, mira, Blood, todo bien. Ah, bueno, nos quitaron Jugger, estuvo un poco bajonazo. Pero pues ya lo que fue avanzando
jugando el juego como tal, yo creo que ya fue el bajonazo gordo de que obviamente no había Jugger, estaba bugueado en Play, en PC, en Xbox, literalmente los pantallazos azules que te daban no era normal. Le recuerdo que cuando salió Black Ops 4, literalmente para hacer el easter egg tenías demasiados pantallazos azules, por lo cual no ayudaba en nada la experiencia del usuario. Y bueno, pues al comienzo también esto de tener dos historias a la gente no le gustó mucho, porque pues obviamente divide mucho el hecho del contenido. A la final yo creo que sí me emocioné mucho ya con el último mapa de ¿cómo se llama esto? Con el último mapa de la historia del caos, que fue, iba a decir Terra Maledicta, ¿no? Con el último mapa del caos, Ancient Evil, ya me acordé. Pues bueno, Ancient Evil, la verdad que sí me gustó, me dio un hype increíble con la historia del caos, por al final la cinemática, que Scarlett con Bruno, estuvo bastante buena, me hypeó y sí me dio esperanza. Verga, estoy emocionado por el próximo mapa del caos. Pero bueno, pues el siguiente mapa a la final terminó siendo Tag der Toten, lo cual fue una decepción total para la saga. Ya saben por qué, no falta ni mencionarlo, por el hecho de que, bueno, pues obviamente tenía un potencial increíble Tag der Toten, el último mapa de la historia de los primis tal cual y lo conocemos, y nos dan con los Victis. Encima más tenemos un easter egg pitero, también tenemos una boss fight que ni siquiera es una boss fight, es una defensa con una orbe, y tenemos una cinemática 2D pitera, Nikolai matando a todos los personajes. No, no, yo creo que a la final ya ha explicado el motivo por lo cual es una decepción total. Tengo varios videos que quiero tratar más a fondo, pero a la final sí, o sea, una decepción total todo lo que vivimos con Black Ops 4 en el progreso, como digo. O sea, yo creo que el inicio estuvo fuerte, estuvo bueno, como les digo, el inicio de tener cuatro mapas de salida. O sea, tuvimos Blood, tuvimos también 9, tuvimos Titanic, tuvimos 5 remasterizado. O sea, definitivamente ha sido el COD que más cargado de zombies ha tenido. Y obviamente esto se debe a que fue el sucesor de Black Ops 3. O sea, obviamente Black Ops 3 terminó con un hype tremendo por lo que fue. Los mapas originales son leyenda. Luego Zombies Chronicles, ni se diga, aún más leyenda. Lo cual obviamente Activision le iba a invertir, pero pues aquí en Black Ops 4 la inversión no se notó, o sea, a futuro, porque ya la gente no lo apoyaba, y normal, la gente no tiene que apoyar un juego solo por apoyarlo, solo por ser chupamedias. Se nota, si un juego es bueno, la gente lo juega. Y no es que Black Ops 4 sea malo del todo, por eso les digo que yo tenía una relación amor-odio con este juego, más que nada por el hecho de que objetivamente Black Ops 4 no es malo. O sea, tú lo juegas, te la pasas bien, tiene sus defectos como cualquier juego, pero no es malo, porque a ver, yo creo que con Vanguard la plena me dio un duchazo frío de realidad y decir, verga, esto es malo, men. Deravnan es malo, a ver, Shinonuma y el nuevo easter egg, pues lo saco de la ecuación porque son buenos, me gustan, pero te pones a compararlos con Deravnan y Terra Maledicta y esto es malo de verdad, no Black Ops 4. Entonces sí, yo he recapacitado mucho con Black Ops 4, por eso les digo que mi historia de amor y odio viene de recientemente, porque bueno, con Vanguard la verdad que he apreciado mucho más Black Ops 4. Antes era hate total de Black Ops 4, de que no, mámate un bicho Black Ops 4, mámate un bicho, no te voy a escuchar. Pero pues luego de que salió Terra Maledicta y Deravnan y todo eso, pues sí he recapacitado mucho y dicho, mira, realmente Black Ops 4 no es malo, no es tan malo. O sea, pudo haber hecho mejor las cosas. Por ejemplo, el sistema de perks yo creo que lo pudieron haber dejado tal cual como estaba en Black Ops 3. Y pues la verdad que concentrárselo en una sola historia, pues bueno, pues yo creo que no hubiera afectado tanto, la verdad. O sea, hubiera ayudado tal vez mejor a que la historia del caos hubiera desarrollado mejor. Pero siento que a la final lo que más afectó fueron los muchos cambios que hubo. ¿Y por qué les digo esto, gente? 100% comprobado que a la gente, a la humanidad como tal, no nos gustan los cambios. O sea, un cambio es como que raro, te cuesta acostumbrarte, ¿no? Es como un ejemplo random y pitero, ¿no? Es como cuando te cambian el loguito de Instagram, ¿no? Tú dices, no me gusta, y luego te terminas acostumbrando. Pues sí, porque a nadie le gustan los cambios así tal cual, te vas acostumbrando con el tiempo. Y pues lo mismo es con zombies. O sea, a la final nos dieron tantos cambios, mecánicas, todo, perks, historia. Mira la Blandergat, qué rico platch. Entonces, como te decía, o sea, nos dieron muchos cambios que obviamente nos abrumaron y no nos terminaron gustando. Nos terminamos acostumbrando ya al final, pero no fue algo que nos haya gustado al 100%, porque fueron muchos. Nos quitaron Juggernaut, nos cambiaron la mecánica de los perks. Y yo no digo que no hagan cambios y la saga no evolucione, pero ojo, una cosa es hacer cambios que cambien la esencia de zombies, que tú digas que estoy jugando, como lo hicieron con Deravnan y el nuevo modo de juego ese pitero, a que cambien, evolucionen y
mantenga la esencia de zombies, como lo hicieron con Cold War con los perks. Que a pesar de que la mecánica es diferente y tenemos más habilidades en cada perk, se siente que sigo comprando perks y sigo jugando zombies, ¿me entienden? Entonces a la final es mucho de evolucionar sin cambiar la esencia de zombies. Que se siga sintiendo que sigo jugando zombies mientras estoy con diferentes mecánicas y diferentes objetivos, ¿me entienden? Entonces a la final se trata de eso, mi gente, ¿no? Yo creo que es 100% eso, chicos. Entonces por eso he tenido esta historia amor-odio. Al principio era más hater de Black Ops 4. Ya con la salida de Terra Maledicta de Vanguard, me he hecho mucho más fan de Black Ops 4 porque lo he apreciado más. Pero eso no quita los errores que tuvo, no quita lo malo que fue en ese aspecto de muchos cambios bruscos, ¿me entienden? Entonces a la final, pues sí, ¿no? Yo aprecio mucho Black Ops 4 el día de hoy por Vanguard mismo. Así que bueno, si fue la estrategia de Treyarch darnos un mal modo para apreciarlos, para apreciar los OG, bueno, pues lo lograron. Mire, se huele bicho, ¿eh? Y bueno, yo también, como les digo, yo Black Ops 4 lo tengo en inglés y por eso no me enteraba mucho de lore. Ahora que ya lo tengo en español, la verdad que está got... ¡No! Mere, perro, no me digas. Igual tengo el implant side, donde sea menos aquí. ¡Upa! ¡Vamos, mi gente! Tengo 9000 pavos. Tengo 9000 pavos. No puedo morir ahora. Vamos, Brutus. Vente para acá. ¡Chupa! Lo reviento con la Helion Salvo, men. ¡Chupa! Pero cero joda, men, ahorita que estoy jugando en PC se siente diferente el gameplay aquí en Black Ops 4. O sea, de verdad, tener el campo de visión en 120 hace que te sientas mucho más dinámico, mucho más rápido, y que el gameplay para mí sea mucho más entretenido de jugarlo. O sea, de verdad me está gustando aquí, men. Mucho mejor que en Play, cero joda. Y bueno, pues ya quiero darle más mapas aquí en Black Ops 4. Primero vamos a pasarnos Blood, el Titanic y 9 antes de comprar el Season Pass. Y seguirme pasando más mapas aquí en Black Ops 4. Se viene nuevos easter eggs en solo de Black Ops 4, o con la banda también, para que nos ayuden un poco al principio, pero 100% los quiero completar en solo estos easter eggs de Black Ops 4, gente, se viene. A mí el gameplay en Black Ops 4 de Play 4 no me gusta mucho porque me siento muy lento, y obviamente se debe al efecto visual del campo de visión, que te sientes muy tostado por el hecho de que como vas en 80 y te sientes como súper lento, y no me gusta. Pero aquí en PC va muy bien la optimización, mucho mejor que Black Ops 3. A mí Black Ops 3 en PC me va mal, no sé por qué, pero tengo una optimización horrible con Black Ops 3. Si alguien sabe algún pro tip, me lo deja saber, mi gente. Vamos a aprender salud y que me salga ese Marwa muele bicho. No, mentira, el alcaide. Vamos a darle. Chúpalo, ahí está, por huele braga. Voy a construir el escudo. Yo sé que aquí no es la mejor posición, pero vamos a darle. Vamos a chupar a los perros también para que podamos dar el pacaponche. Esa es otra cosa, gente. Esta mecánica del escudo yo creo que sí hizo muy pesado el mapa. O sea, tener que absorber almas para poder hacer gran parte del mapa, desde el easter egg y pasos muy básicos como el pacapón, yo creo que sí es una mecánica muy pesada, y sobre todo le cambió la esencia a mob como tal, que es con esto de el afterlife. O sea, le cambió la esencia total. Eso también, o sea, al final yo creo que como elección le quedaría a Treyarch, era remasteriza los mapas que quieras, haz los cambios que te guste, pero no le quites la esencia zombie, que se siga sintiendo que sigo jugando zombies y no otro juego random. Creo que esa sería la lección del día de hoy, ¿no? Evoluciona sin cambiar la esencia, Treyarch, danos algo bueno, porque eso pasó con Zombies Chronicles. Tuvimos remasterizaciones God, todos los remasterizaciones fueron God, porque no cambiaron la esencia, porque se mantuvieron en los mapas. Se sentía que sigas jugando Origins, a pesar de que eran Black Ops 3, con chicles o sin chicles, porque es opcional, porque ya los veo, ¿no? Es opcional, rascabicho. Pues a pesar de eso, se sentía que seguía jugando Origins. O sea, la esencia la tenía, ¿me entiendes? Eso se agradece al final del día. Que la vida también se pasaron de verga al inicio. Era mucho menor que la que tenemos hoy en día ya en Black Ops 4 con las actualizaciones y tal. Al principio morías muy rápido. No habría problema siempre y cuando haya Jugger o un sistema de vida que ayude a contrarrestar eso. Pero es que no, o sea, aquí hay escudo, pero el escudo lo consigues. O sea, el escudo como las placas, me refiero. Lo consigues al rato que te activas del especialista con perk, con chicles. O sea, no es tan fácil de conseguirlo como en Cold War, por ejemplo. Que a pesar de que tenemos Juggernaut, tenemos un sistema de escudo God. Entonces, a la final, la vida tampoco ayudaba nada que la experiencia del jugador fuera agradable al inicio, porque como te morías súper rápido, aparte no tenías Jugger, no había algo para contrarrestar eso, pues era súper tryhard y no te la pasabas tan bien, ¿me entienden? Quiero ocupar el chicle de la derecha, a ver qué me da, men. Vamos a verlo, a ver qué me da. Ventaja extra, dice esta mierda. Me da una activación instantánea. ¡Ah! No, men, tengo... ¡Ah, mira! ¡Cuatro ventajas extra! ¡No! ¡Como el perca! ¡Ah, la verga! No, de gana me lo gasté en este intento pitero, men. Me dio 4 ventajas random. Está god este chicle, men. Vamos a agarrar ese tomahawk con fe. Ya solo nos falta el pacapunch. Y vamos a mejorar a la Blundergod. ¡Claro que yes! Está fachero el tomahawk, ¿eh? ¡Vamos, de una!
vamos a mejorar esta armita de chill. Mira, y me sale otro huele bicho. No, es que increíble, ¿no? Por el pagapunch. Pero mira, tengo una arma mejorada, así que chup. Bueno, la hace ni cosquilla. Pena, yo una vez empecé a subir rondas aquí con la Helion Salvo y está bueno, me gusta. O sea, yo creo que en Black Ops 4 subir rondas es divertido porque es muy sencillo con la Helion Salvo. O sea, tampoco es que es regalado, pero sí te la pasas bien, la verdad. También el otro día llegamos a las 50 en 5 aquí en el canal. Así que es hora de farmear, pero aquí en PC, gente. A tener más chicles, más todo, ya saben. Vamos a darle una mejoradita a esto, ¿no? A los especialistas me gustó, ¿eh? Esta estuvo buena evolución, buena adaptación. Lo de comprar escudo, eso sí jamás me gustó. O sea, la verdad que regrese el escudo gratis. Sobre todo en este mapa que el escudo te sirve para todo. No, 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 no. O sea, entiendo que el escudo es súper tryhard en 5 y en mapas así. Pero no, no, no. El escudo gratis tiene que regresar, men. Vamos con fe a mejorar esa Blundergat a la Magma Gat de una. Aquí se nos puede complicar un poquito, pero vamos para encima, gente. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¡Chúpalo al especialista! No, men, ya me lo saco de una. Y bueno, gente, mientras rellenamos esto, les quería agradecer, de verdad. Gracias, 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 mi gente. Porque ya somos 13.500 suscriptores, de verdad. O sea, qué locura. Una locura, o sea, vamos con fe, vamos para encima. Ya se los dije que vamos a llegar a los 20.000 antes de que se acabe este mes de septiembre. Claro que sí. Claro que sí, vamos a llegar a los 20.000 antes de que acabe septiembre. Tengo expectativas muy altas, así que se los agradezco a todos por el apoyo brutal. De verdad, mil gracias a todas las personas que apoyan el canal día con día. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por todo el apoyo. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Mira, depositar esencia, a ver. Ya tenemos la Blundergat, mi gente, ¡vámonos! A ver, este paso es un poquito medio stranger, porque tienes que ir agarrando estos baldecitos, no tienes que ponerte así y tal. Este paso lo aprendí gracias a un suscriptor que, como dato curioso, el bro me dijo, dale, yo te ayudo a hacer el easter egg de Blood, porque yo, a ver, no me lo sé, entonces obviamente el bro se ofreció. Y al rato de ya darle, o sea, empezamos a jugar y tal, el bro literalmente me dijo, verga, ¿y el primer paso cuál es, men? O sea, ni el bro se lo sabía, men. No, no, gente, no me mientan. Si quieren jugar conmigo, chicos, no hay necesidad de mentir, de verdad. A mí me encanta jugar con suscriptores, o sea, de verdad, es, yo creo que de las cosas más top, porque conoces gente, te la pasas bien y tal. Así que no hay necesidad, chicos, de ah, la, no, cuidado, que pensé que se me fue la mejora. No hay necesidad de mentir. Si quieren jugar conmigo, adelante. De hecho, anteayer jugamos con suscriptores y esa dinámica la quiero hacer mucho más seguido para que, pues, cada vez podamos jugar más gente aquí en el canal, ¿no? Estaría bastante top. Así que se viene más jugando con suscriptores en el canal. Si gustan, apuntan, se escriban a mi Instagram, porque ahí es donde organizo todo. Así que gracias, gracias, gracias del apoyo, porque ya somos 13.500 subs. Vamos a los 20.000 antes de que acabe septiembre. Vamos por los 20.000 antes de que acabe septiembre. Vamos por encima, mi gente. ¡Una! Perfecto, ya tenemos mejorado esta huele bicha. Lo bueno era que era ronda de perros, ¿eh? Yo no sabía, por eso decía, porque tengo tantos perros. Esta mejora la que está buena. Y bueno, mi gente, ya vamos en la recta final del video. Ya mejoramos la Blundergat, también ya tenemos el Pack-a-Punch. Gracias por el apoyo, chicos. De verdad, una locura con el canal, con los shorts. Yo voy a seguir subiendo videos de todo, dato curioso, de todo, mi gente. Se los agradezco. Yo creo que a lo largo del video ya respondí la pregunta si merece la pena comprar Black Ops 4 en PC o en Play 4. Pero quiero decirlo directamente para los que no captaron las ideas que dije durante el video. Antes que nada, en primer lugar, si tú te quieres comprar cualquier juego, adelante. Si tienes la ilusión y el hype y el dinero, adelante, cómpratelo. Nadie es quien para decirte que no o que sí. Pero a mi opinión, si es que vale la pena este juego en 2022, yo diría depende. ¿Por qué depende? Si eres un jugador casual que de repente no te gusta lo tryhard, no te gusta tanto la complejidad, Black Ops 4 no es lo tuyo. Recomiendo Black Ops 3, Infinity Warfare, Cold War, zombies más casuales, más de chill. De repente Cold War te sale mejor porque por $60 tienes 4 mapas, experiencias de brote y te puede llegar a gustar. Aparte de que aquí en Black Ops 4 tienes que comprarte todo el Season Pass, que son $60 para tener los 4 mapas de los DLCs extra. A pesar de que son bastantes mapas, hay algunos que son muy buenos, como Dead of the Night, Nuketown remasterizado, así que vale la pena esos $60, la verdad. Si es que te sobra la plata y quieres probar una nueva experiencia, adelante, cómprate Black Ops 4. Pero si quieres ahorrar un poco más y quieres tener algo mucho más casual, te recomiendo Cold War, que está en descuento en PC ahora mismo, te cuesta como 20 latas. Básicamente, si eres un jugador muy casual, te recomiendo que vayas por juegos un poquito más tranquilos, como Black Ops 3 de Infinite Cold War. Ya si eres un jugador ya más experimentado de zombies y quieres probar nuevas experiencias, sí te recomiendo Black Ops 4, te la vas a pasar bien si eres un gran fanático de la saga. Yo recomiendo que se lo compren en PC antes que en consola, porque
porque de verdad el campo de visión vale la pena. Yo sé que es una ilusión óptica, tener el campo de visión grande no te hace más rápido, pero sí parece que vas más rápido y la pasas mejor, porque como sientes que vas más rápido, el gameplay se hace mucho más dinámico, mucho más rápido, y te la terminas pasando mucho mejor. Así que a mí, la verdad que me gustó mucho más en PC. A pesar de lo poco que he jugado, me ha gustado mucho más en PC la experiencia ahora mismo de Black Ops 4. Estoy muy ansioso de jugar los demás mapas con este campo de visión y pasármelo de chill aquí en stream. Así que yo, entre PC y consola, me quedo con PC Black Ops 4. Este easter egg lo quiero completar en solo 100%, pero de momento que no tengo tantos chicles, pues sí, quiero a ver si lo completamos con la banda, a ver si le pido ayuda a Reinaldo, a Gaming, para que acoliten a Toxic con el easter egg de Blood o con algún easter egg para él aquí en directo, pero quiero intentarlo yo también en solo, ya cuando tenga más chicles y tal, pues yo quiero intentarlo en solo para ver qué pex, porque nunca me ha pasado ningún easter egg de Black Ops 4 en solo, men. Así que sí, sería logro nacional. Dale, dale, uy, bien que tengo ese chicle, loco. Es que ese chicle también de... es bueno ese chicle, men. No, la verga, cuidado, no, me va a chingar. Me van a chingar. ¿Tengo donde sea menos de aquí? No. ¿No tengo donde sea menos de aquí? No, ya me chingaron, men. ¡Ya me chingo el bruto! ¡Sóplate! Bueno, justo para acabar el video, 16 rondas, mi gente. Cuídense, nos vemos en la próxima. Ya saben, más shorts, más curiosidades de todo de Warzone aquí en el canal. Nos vemos en la próxima aquí en el canal. Esto fue 97, cuídense mucho. Ah, y directos todos los días, mi gente. Nos vemos. ¡Chau!